Hi, good evening, Ivania. Good evening, Stephanie. How are you doing? Good evening. I'm very good. Thank you for asking. Of course, my pleasure. What have you been <laughs> doing since our last class? Good evening. What have you been doing? Studying? Estudiando? Working. <laughs> Working. Ok, uh, okay I see um, bueno pero espero que hayan descansado aunque sea un poquito verdad on, on the weekend I hope you could rest no nothing uh, I'm so sorry I think eh, solo déjenme empezar a compartir la pantalla para comenzar cuanto antes I think I did but just a little you know solo un poco, tal vez yo. Well, I have good news for you. Eh, Si les parece, comenzamos ya. We can start right now for our class. So I have something to tell you. Quisiera comentarles algo. Tengo algo que decirles. As you know, as you probably know, we are right now at the middle of our course. Ya estamos en la mitad de nuestro curso, en la mitad de esta este aprendizaje que, que hemos desarrollado durante todo noviembre. So I'm really excited of what is coming estoy muy emocionado por lo que viene um, because now we are going to start a stronger grammar topics vamos a iniciar con temas de gramática más fuertes más avanzados más cargaditos más pesaditos of course that they are going to be easy for you because I know you are perfectly able to comprehend them por supuesto que van a ser fáciles para ustedes porque Se que son completamente capaces de comprenderlos, and of course I'm going to do my best in order to help you. Por supuesto que también voy a hacer mi mejor esfuerzo para ayudarles a comprender. So today we are going to start our section number four. Did you have fun? Para esta no le hice portada. Excuse me for the mistake there, por el error ahí. And but here we have the section. Okay, section number four. Did you have fun? That is a question. Lástima, um, ¿verdad? No tener la portada. El maestro ahí. Okay, did you have fun? ¿Te divertiste? That's a question. Una pregunta. Y una pregunta es sí, ¿no? ¿Verdad? Because we can answer with a yes or with a not. Podemos responder con un sí o con un no. Sí, me divertí. No, no me divertí. So, in this section and also... Uh, a little part of this of the following en esta sección y un poco en la siguiente van como relacionadas eh, vamos a estar hablando mucho de acciones actions activities verbs actividades verbos ok so please study as much verbs as you can um, qué qué suele suceder o por ejemplo qué me sucedió a mí cuando me enseñaron este tema, hace años cuando lo empecé a ver, eh, lo más común, as something very common, is to give the students a list verb. A, ver, a verb list, quiero decir, una lista de verbos. Lo más común es darle a los estudiantes una gran listota de verbos enorme, como de 100, 150, 200 verbos, que no digo que esté 100% mal. And that's another way to do the things. Esa es otra manera de hacer las cosas, ¿verdad? Pero en lo personal, recuerdo que me costó mucho, mucho más aprenderme todos esos verbos en inglés cuando yo estaba muy pequeño y los empecé a ver en el colegio porque me los dieron así con esa lista, que otros idiomas que los he aprendido mucho más fácil relacionándolos con las actividades. Talking about the activities that are related to those verbs also hablando de las actividades que están relacionadas a esos verbos. I think there is an easier way to do the things. Creo que es una forma más fácil, una forma más calmada. Entonces, si bien sí hay unas, hay un par de listas de verbos en in the PowerPoint presentation, pero no son como bombardearlos con tanta tanta información, sino para ver ciertos patrones. That's an, an interesting thing, and I hope you can um, get that. Espero que puedan comprenderla. Tal vez me estoy adelantando, pero sí, pues comentarles un poquito de lo que vamos a estar viendo. Pero aclarar y, y aliviarles, pues, de que no, no vamos a ver listas enormes, inmensas de verbos que al final quizás se nos queda como el 10% de ellas. Entonces, creo que es más efectivo si vamos. Un poquito más despacio. So now, our lesson objective for this uh, lesson, for this activity, el objetivo de esta lección, en específico, no de toda la clase, solo de esta actividad, is going to be for the students. Um, the objective is you to learn uh, vocabulary for talking about things people hate to do. Hablar de las cosas que la gente. Odia hacer, and let me go back to the PowerPoint presentation. Here we have this screen. Top eight things people hate to do. In this case, we are talking about uh, top eight. Uh, let me do this. Okay, top eight. Entonces, what with this? What what did we say? It was the top. ¿Qué decíamos? ¿Qué dijimos que era top? Esta palabra. Can someone remember me? ¿Alguien puede recordarme, porfa? It was the last week. Lo más alto. Lo más alto, lo más alto. Entonces, cuando hablamos de un top, por supuesto que todos saben que es un top, es como un, un rank. Eh, es hablar de las... Cosas, seleccionamos un grupo de cosas que comparten ciertas características. Podemos decir eh, eh, el, más, el estudiante más rápido en terminar la tarea. Eh, ahorita que está en el concurso de Miss Universe, that is a top. Eh, en fin, todos sabemos que es un top. Entonces vamos a hablar de las, del top 8, top 8 cosas que la gente odia hacer. Según la plataforma, right? Then can vary, luego podría variar, luego puede variar, it can vary depending on the country, depending on the region, dependiendo del, del país, de la región, pero en general a la gente no le gusta hacer estas cosas. ¿ok? Y eso creo que también es un poco interesante, no solo hablar de cosas bonitas y, y que nos gustan, sino algo que tal vez no nos guste tanto. ¿ok? For that, in, in order to do that, well, we are going to watch this little video. Please pay attention. Okay. Si no lo pueden oír, por favor, me dicen. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for talking about things that people hate to do. Let's get started by listening and practicing. One, stand in line. Two, do laundry. Three, travel to work. Four, go to meetings. Five, exercise. Six, work in the yard. Seven, clean the house. Eight, Open the mail. Now, I would like for you to practice this vocabulary by describing if you do these things or not. For example, I have to do laundry every weekend. I hate it. I don't have to clean the house. Besides putting this vocabulary into practice, I would also like for you to describe what other things you hate to do and why. Okay, were you able to watch it and hear it? ¿Pudieron verlo y escucharlo? Yes. Yes, great. Si se fijaron, esta vez no llevaba subtítulos, ¿verdad? We are increasing the level step by step. En este caso creo que se pudo entender, no era un video tan, tan complicado. ¿Verdad? Es es exactamente la introducción que yo les estaba dando en top de ocho cosas que la gente odia hacer top eight things people hate to do and he was describing them él las estaba describiendo here we have this top eight so the activity proposed la actividad propuesta by him, por él es este, to talk about these things okay? Okay. hablar de estas cosas en su caso en específico, podían hacer todas esas cosas o solo algunas de ellas o no tienen tanto problema. What do you think? ¿Qué piensan ustedes? I would like to know. Me gustaría saber. O no sé si no lograron entender el video. ¿Se está comprendiendo la idea? ¿O no? Sí, pero no sabemos cómo vamos a responder. Ok, ok, no hay problema, no hay problema. Eh, la idea, o sea, si ven ustedes, si se dan cuenta, también yo les hablo en español. Entonces, por supuesto que cosas que no podamos decir en inglés, comenzamos en español y luego aprendemos a cambiar al inglés. Ok? So, step by step, as, as I said, paso a paso, poquito a poquito. Ok? Well, I don't know if you... Let's begin by the number one. Comencemos solo con la número uno. Do you hate to stand in the line? ¿Odian hacer fila, hacer cola? Oh, yes. 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 Ok, Vania and Stephanie hate that. ¿Odian hacer eso? In my case, not really. En verdad, no demasiado. Porque... Mm, trato de aprovechar hacer las cosas que se pueden hacer en, de otra forma. I try to get advantage of other situations, like do my things on, online. Trato de hacer mis cosas en línea. Entonces, casi no, casi no suelo hacer colas. Y cuando las hago, pues no me molesta. In fact, I don't hate that. No odio hacer eso. Ok. Then do laundry. Lavar la ropa o uh, hacer limpieza de ropa. ¿Do you hate to do that? No. No, ok. No. Creo que esa no es tan, tan fea. Eh, a menos que sean montones de ropa. Unless there is a mountain of dirty clothes. Eh, dirty es sucio. Entonces, dirty clothes, eh, prendas de vestir sucias. I'm going to write it in the chat. Um, a menos que sea demasiada, unless it's a lot, I think that is not a hate activity. Creo que no es una actividad odiada. You can uh, get fun doing it. Tal vez uno se puede divertir haciéndolo. Hay agua, uno se salpica o. Etcétera, la lavadora. A mí me divierte este, eh, hablar mientras está la vibración de la lavadora y suena. Ah, suena divertido. Lo suelo hacer con mi hermana. Ok. Creo que esa no es tan 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 odiada. Then, travel to work. Moverse al trabajo. Ir al trabajo. Viajar hacia el trabajo. Do you hate to do that? ¿Podrían hacer eso? Quizás dependerá de qué tan largo es el trayecto hacia el trabajo. Ok, Stephanie says that it depends on the distance. How far is your work from your home, right? Qué tan lejos está tu trabajo desde tu casa. It will depend. También podría depender de, por ejemplo, si yo trabajara en. A mí me encantan los, los paisajes y los. Eh, espacios abiertos. En mi caso personal, entonces, eh, if I work in a natural place, si yo trabajo en un entorno natural, en un espacio natural, and I also live in a similar environment, tal vez vivo en un espacio similar, pero están lejos. A mí no me molestaría viajar mucho, una gran distancia, si al fin y al cabo estoy entre espacios naturales. I would like that. A mí me gustaría eso. In my case, in my real, real case, en mi caso real, well, I just have to move from my, my dining room or my living room to my bedroom. Así que creo que solo camino un poquito y ya estoy en mi lugar de trabajo. What about you? <laughs> ¿Qué hay de ustedes? If someone would like to, to share, si sí, a alguien le gustaría compartir. Do you hate or not? in your own case en su caso específico bueno vamos a decir que un poquito sí un poquito no ok dependería como dijo Stephanie no sé si vas a decir algo más Stephanie sí este aunque en mi caso my case Uh -huh. eh, yo me tardo 10 minutos, 10 <laughs> minutos para mi trabajo, pero me gusta porque yo camino, digamos, de mi casa a la terminal para tomar el bus y de uh -huh. ahí salgo para el trabajo. Entonces, ese laxo de caminar a mí me gusta cuando se siente la brisa y todo, porque como yo trabajo en oficina, paso todo el día encerrada. Entonces caminar ese trayecto, yo camino hasta despacio para que me dé la brisa, por lo menos distraerme. Ok, that's awesome, eso está muy bien, eso está increíble. And I agree with you, también estoy de acuerdo. Um, in my case, I don't travel to work, yo no me muevo al trabajo, pero sí a la universidad. Y a pesar de que relativamente está cerquita mi casa de la universidad, because it is the main city está en, en, el, en el AMS en el en el área metropolitana de San Salvador, pues es un tráfico enorme, enorme, enorme y se hace una hora en un trayecto que es chiquitito. So sometimes, algunas veces I also prefer as you también prefiero como tú uh, to, to walk a little more, caminar un poquito más in order to avoid a those kind of situations en, con el objetivo de evadir este tipo de situaciones de estar encerrado o tener demasiada demasiada gente en, a mi alrededor. I don't like that. I definitely hate that. Definitivamente odio eso. So I, I agree with you and I also like to walk. También me gusta caminar. Ok. Es interesante, ¿verdad? La comparación que hacemos natural que surge. That uh, are, that rises when we are talking about things we hate to do. Cuando hablamos de cosas que odiamos hacer, naturally we start talking about the things we love to do. Right? Naturalmente empezamos a hablar de las cosas que sí nos gusta hacer. Okay, excelente. Then the number four. Go to meetings. Ir a reuniones. Do you hate doing that? Podían hacer eso, ir a reuniones. Yes. Yes. <laughs> um, in my last work, en mi, perdón, in my last job, en mi último trabajo. Bueno, fue el primero. Este es mi segundo trabajo de la vida, pero. <laughs> um, en el, en el anterior trabajo sí tenía que ir a, a las meetings, a las reuniones de trabajo, reunirse con los compañeros. I, don't, I didn't like that. No me gustaba mucho, to be honest. I prefer the position that I have right now. Me gusta más como estoy ahora. Luego, no solo reuniones de trabajo, sino um, en sí como encuentros, podría ser incluso. Um, aunque dudo que si nos encontramos con unos amigos, amigos verdaderos, odiemos hacer eso. ¿verdad? Pero en general, tal vez no odiemos demasiado ir a, a meetings, go to meetings, ir a reuniones. Then, I know this is going to be controversial. Tal vez esta va a ser un poquito controversial. Do you hate to do exercise? Stephanie creo que no, porque le gusta caminar. No del todo. Okay, okay, what about the others? I would like to to hear the others. Me gustaría escuchar también a los demás. There are no, no, I... no. okay, okay, Maurice dice que no. Excelente, remember there are no wrong answers. Most of the times, que la mayoría de las veces no hay respuestas incorrectas. Solo es decir, sí me gusta o no, no me gusta. En, caso, en el caso de Morris y de Stephanie, pues sí, sí les gusta. Ok, so that's very good. And that's great for their health. Eso es muy bueno también para su salud. Awesome. is there another opinion? Tal vez hay alguna op otra opinión. Maybe an opposite opinion una opinión contraria alguien que diga no no me gusta hacer ejercicio por esto y por esto y por esto is there someone hay alguien sulema what about you no, no problema, teacher. No problema, no hay no problema. Problem. Ok. No. Hey, teacher, cuando yo digo que no lo odio, puedo decir, I don't ha hate, hate, it. O, hate. No sé, it. Si, si, así se contestaría, o solo no, I don't... No sé cómo sería la respuesta ahí cuando yo digo, o sea, cuando digo no, que no lo odio. Mm -hmm. ¿Cómo sería, teacher? I'm writing it in the chat. Lo estoy escribiendo en el chat. Ah, ok. Ok. Eh, por supuesto que la respuesta que daba está, estaba 100% correcta. Muy bien, Zulema. Si los demás pueden ver el chat ahí, esa sería una forma correcta de responder, correcta gramaticalmente y adecuada al contexto. So, that's very good. Eh, el no, en ese caso, no lleva la T porque es de respuesta. De no de respuesta. Si estuviera dentro de la oración, como es en el caso de la abreviación, con do not, don't, entonces ahí sí lleva la T. Luego, en español solemos contestar sí o no. Y está bien, ¿verdad? Se oye bien. En inglés, si hacemos eso, si solo decimos yes or no no, eh, podríamos sonar un poquito rudos, maybe a little rude, a little strong, un poquito fuertes que en ciertos casos está bien, pues verdad, sonar fuertes, pero si no es el caso, si no queremos hacerlo, podemos agregar como un, un extra, ¿verdad? Aunque podría sonar un poquito repetitivo, depende del caso, ¿verdad? Si es un caso como este, una clase amena y tranquila y amistosa, entonces este caso está súper bien. Yo le pregunto a Zulema, ¿do you hate to do exercise? ¿Odias hacer ejercicio? Y ella contesta, no. I don't hate it. No, no lo odio. Porque el solo el no podría sonar como un poco seco, ¿verdad? No, no lo odio. Está muy bien. Otra cosa, si no queremos sonar repetitivos, eh, solo con esto también ya estaría bien. No, I don't. No, I don't. Do you hate to do exercise? No, I don't. Or, yes, I do. Entonces... En ese caso, se sobreentiende que estamos hablando del verbo por el cual yo estoy preguntando, por la acción por la cual yo estoy preguntando, el contexto del cual yo estoy preguntando. Entonces, esas suelen ser respuestas a las preguntas de si no, yes, I do, o no, I don't. Y remember always uh, capitalize the letter I, siempre pongamos en mayúscula la letra I. Cuando queremos decir yo, aunque vaya en medio de la oración, aunque vaya después de una coma, yo, I en inglés, siempre va en mayúscula. Ok. Así que muy, muy bien, Zulema. Siempre me, me gusta preguntarte porque eh, tienes algo que aportar siempre. Muy bien. Igual gracias, que los demás. Teacher. Igual Muchas que gracias. los demás. <risa> ok. <risa> Excelente. Then, let's move forward to the number six. Avancemos al número seis. Work in the yard. ¿Alguien, ¿A alguien le molesta, a alguien odia trabajar en el jardín? ¿Hacer trabajo de jardinería? No. For some people, it is a relaxing activity. Para algunas personas, suele ser una actividad relajante, incluso terapéutica tener plantas, tener flores, estarlas cuidando suele ser relajante. En mi caso, uh, yes, I like it. A mí sí me gusta, but unfortunately I don't have the time to, to keep doing it. No tengo el tiempo suficiente como para seguir haciéndolo, pero sí tengo unas plantitas en mi casa. Eh, aparte de todas las que hay, que no son mías, tengo una. Sí, porque la otra se me murió. <laughs> eh, tengo una que es un pequeño bambú. And I really like it, de verdad me gusta. Mm -hmm. ¿What about the others? ¿Qué hay de los demás? Fátima. Mm -hmm. I don't... I hate... No lo odio, pero no lo, no lo hago. Ok. Eh, podemos decir... Neither... I hate it. Nor... Like it. Si ¿Sí pueden ver el chat, eso significa... Ni lo odio, ni me gusta. Ni lo odio, ni me gusta. Neither I hate it, nor I like it. Ni lo odio, ni me gusta. Okay. Good answer. Muy buena respuesta. Then, the number seven. Clean the house. Limpiar la casa. Is there really a person that likes this? ¿En verdad hay alguna persona que le gusta hacer esto? Clean the house. ...creo que podría depender I think it could depend uh, because sometimes it is satisfactory algunas veces es satisfactorio ver que por ejemplo a mí me pasa yo soy muy ordenado y me gusta tener todo ordenado pero cuando hago mis maquetas de arquitectura es inevitable hay cartón por el piso por la cama por los muebles en todos lados hay instrumentos etcétera y se desordena But then when hay clean cuando limpio, es como bien satisfactorio luego ver todo impecable. I don't know if, it, if that happens to the rest, si la, también le pasa al resto. Yes, eh, más, more, ¿cómo podría decir más? More, <laughs> A mí me gusta, more. pero eh, con buena música. Ok, entonces podríamos decir even more. Playing great music. Eh, solo con el more ya estaría bien, decimos más. Ese even en ese caso quiere decir incluso. Entonces, even more, incluso más, si playing como es de música es reproduciendo o escuchando, reproduciendo buena música. Even more playing great music, incluso más. Reproduciendo buena música. Muy bien, muy bien, Stephanie. Sí, también es divertido, por ejemplo, ponerse a bailar, sobre todo cuando uno está solo en la casa y no lo pueden juzgar. Eh, uno está barriendo, por ejemplo, en mi caso, y, y de la nada tomo la escoba, como que es micrófono, y me empiezo a cantar. And while I clean the house, mientras limpio la casa, I give a concert. Doy un concierto. Ok. The last one. The number eight. Open the mail. Revisar el correo o abrir el correo. Is there someone here that hates to do that? Hay alguien aquí que odia hacer eso? Creo que no. No, ¿verdad? No, no, no right. En, en mi caso. Eh, tengo tres correos principales que los ocupo para distintas cosas eh, personal, trabajo, estudio etcétera eh, el que sí siempre me gusta abrir es el de la universidad, el de estudio porque tenemos ciertos descuentos por el tema del estudiante, es el cartel del estudiante entonces siempre me gusta estar atento a ver, ¿en qué me van a dar descuento ahora? casi siempre dejen cosas que nunca consumo, pero bueno I like to do that. Okay. Entonces, a mi me ha encantado la, la actividad. Excuse me for the noise, perdón por el río. Um, a mi me ha encantado la actividad. I really like it. And I think it has been a great exercise. Creo que ha sido un gran ejercicio. Now I would like to show you something here in the, in the PowerPoint presentation. Okay. Entonces, acabamos de hablar justo ahorita. Just now we have talked about the top eight things people hate to do by the platform, según la plataforma, ¿verdad? Entonces, eh, quería comentar un poco acerca de do, hacer. Recordemos, eh, o no sé si se los había dicho antes, I don't remember to be honest, para ser honesto. When we are talking about just a verb, cuando estamos hablando de un verbo en. Eh, y, y ese verbo es el punto principal del tema, o sea, queremos referirnos específicamente a ese verbo, entonces le vamos a agregar un to al inicio. Creo que se los había mencionado. Eh, por eso to be, el verbo en realidad solo es be, y en las oraciones si lo escribimos solo lleva be, pero a la hora de hablar de él o de titularlo, de ponerlo como tema, ponemos to be. Entonces, en este caso, vamos a decir to do, hacer, right? Entonces, hacer, este hacer viene de ejecutar, de llevar a cabo. En cambio, make es hacer, pero más de crear, de construir. Siempre hay algunas excepciones. There are some exceptions that don't follow the rule, que no siguen la regla, but um, by general, it's going to be. Like this. Por lo general va a ser así. ¿Ok? Do va a ser de ejecutar, de hacer, de llevar a cabo, de emprender. Entonces, por este motivo es que se utiliza como auxiliar del simple present. ¿Ok? Entonces ahí es donde lo encontramos en la negative form, en la, pre, en, la en el statement negativo, como don't, como auxiliar de do not en la yes or no question lo encontramos al inicio como auxiliar verdad do you do I do we do he do she eh, funciona como auxiliar antes del sujeto y también en las wh questions right where do you where do I where when do etcétera verdad entonces eh, Así podemos ir entendiendo un poquito la idea de do something, hacer algo, llevar a cabo una acción. ¿Ok? Vamos a hablar de have to versus having. Ahorita no nos interesa tanto el significado de have, que es tener o haber. No nos interesa tanto la traducción del verbo have. Podría haberlo hecho con. Eh, Go to y going también. No nos interesa tanto este verbo en específico, sino la forma. I just want you to take a look at the comparison. Comparison. Uh, quiero que vean, quiero que le echen un vistazo a la comparación between these two ways, these two forms, entre estas dos formas, entre estas dos maneras de escribir esto. En esencia estamos diciendo casi lo mismo. Tener que. Ok, I have to uh, do the laundry. Tengo que hacer la lavada de la ropa. Tengo que hacer la limpieza de la ropa. O I have been to uh, do laundry. Tengo estoy teniendo que lavar la ropa. En esencia, si nos ponemos 100% estrictos gramaticalmente, la primera forma es simple present y la segunda present continuous. Pero. Hay algunas veces en que el present continuous, el presente continuo, lo ocupamos como presente simple. Entonces, eh, mm, ok, vamos a decir, vamos a leer estas eh, oraciones de nuevo, que eran las que estaban en la plataforma: stand in line, hacer fila, do laundry. Travel to work, go to meetings, exercise, work in the yard, clean the house, and open the mail. ¿Ok? Acabamos de verlas, ¿verdad? Lavar, ir al trabajo, ir a reuniones, ejercitarse, trabajar en el jardín, limpiar la casa y abrir el correo. ¿Ok? Si las decimos así, se oye muy bien, ¿verdad? Se oye bien bonito, como lo acabamos de leer. Luego, ¿qué pasaría si decimos... Odio hacer fila. I hate to stand in line. Ok. Es adecuado. Es correcto. Excelente. Todo bien. Luego, I hate to do laundry. Todo bien. Seguimos bien. Then, please pay attention to at this. Pongamos atención a este. I hate to travel. To work. And focus on this. Concentrémonos en ese. I hate to travel to work. Digámoslo, tal vez cada uno sin encender el micrófono. Vamos a repetirlo. I hate to travel to work. I hate to travel to work. I hate to travel to work. Odio tener que ir al trabajo. Odio ir al trabajo. Suena repetitivo, ¿verdad? I hate to travel to work. Como que estamos diciendo lo mismo. Y en esencia lo estamos diciendo con este do, perdón, to, con el to. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Entonces, para evitar eso, para evitar repetir to, podemos cambiar a esta forma. I hate traveling to work que en esencia significa exactamente lo mismo. We didn't have changed the meaning. No hemos cambiado el significado. But we are changing how it sounds. Estamos cambiando cómo suena. I hate traveling to work. Ya no suena repetitivo. Ya no suena que estamos volviendo a mencionar la misma palabra, ¿cierto? La palabra to. I hate to travel to work. Suena mucho más repetitivo que decir I hate traveling to work. Entonces a eso me refería con la comparación anterior. En, les decía, no importa tanto el, este verbo en específico ahorita, tener que, sino que en, las formas have to y having. En los otros casos, que no era necesario poner to como el número uno y el número dos, entonces sonaba bien, ¿verdad? Porque solo teníamos el to una vez. I hate to stand in line. I hate to do laundry. Pero en el caso de que ya tengamos una oración donde pongamos to, podemos cambiar eh, alguna de ellas. Luego, eh, ¿por qué no cambiamos hate to y ponemos hating? Porque en ese caso sí es presente continuo y estamos diciendo estoy odiando. Y no es lo mismo que odio. Estoy odiando es en este momento específico y odio es más usual, más repetitivo. Entonces, por eso, cuando vayamos a cambiar una de estas formas, para evitar que suene repetitivo, in order to avoid that, we are going to change the second verb, ok? Vamos a cambiar el segundo verbo. Yo odio tener que hacer tal cosa. Ah, entonces voy a cambiar esa cosa, esa tal cosa, ok? I hate traveling to work. It sounds better than the previous one. Suena mejor que la anterior. Y luego en la cuarta sucede algo mismo. Ya tenemos two aquí. ¿Alguien podría decirme cómo lo cambiaríamos? ¿Cómo quedaría ya en la forma final? How would you do that? ¿Cómo harían eso? Yo creo que sería. Ok, uno a la vez. Si les de... parece su lema primero. Yo creo que sería I hate going to meetings. Sería de cambiar. Por going, no sé. Sí, sí. Así es. Así es. Eh, hay algunos verbos en los que. Sí o sí necesita un to. Por ejemplo, go, go to or going to. Siempre going to necesita ese to. Pero podemos eliminar el de la izquierda. I hate going to meetings. En lugar de decir I hate to go to meetings. Lo que no vamos a cambiar es el primer verbo. Ese sí tiene que quedar en forma base. Ok. Luego, Morris. Please go ahead. Uh, no, 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 perdón, es que no pasé en un lugar donde no se escuchaba bien, por eso pregunté cuál fue la pregunta. Ah, ok, excelente, excelente. Entonces, ¿estás manejando, perdón? Sí, siempre recibo las clases así. No puede ser. Ok. Es eh... que no pongo la cámara, lo siento. Ok, no te preocupes, no te preocupes por eso. Eh, pero yo sí, yo sí me preocupo. Entonces, yo trato de no hacerles preguntas a los que van manejando. Voy a preparar algo en lo, que, en lo que puedas participar, pero sin arriesgar. Una, parecería una simple pregunta, pero a mí no me gusta arriesgar en ese en eso sentido, ¿ok? So, don't worry. Eh, la pregunta yo te la, yo te la repito y, y te digo lo que contestó su lema muy acertadamente: era para evitar decir, I hate to go to meetings, para no repetir ese to, vamos a eliminar el primero y vamos a decir, I hate going to meetings. Ok. Then, con ex exercise, con ejercitarse, creo que I hate to exercise. Ya suena bien. Pero si lo queremos decir, si, si queremos dejar la oración sin ningún to, también se puede hacer. I hate exercising. I hate exercising. Y ambas, I hate to exercise. Y la segunda, the second one, I hate exercising, mean the same. Significan lo mismo. Okay? We are not changing the meaning. No cambiamos el significado. Luego, work in the yard, clean the house, and open the mail son iguales que la número cinco. Admiten ambas formas. Okay? De ambas formas suenan bien. I don't know if you have any question at this point. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. Someone? No. Okay. No. O sea que cuando después de un verbo lleve el tú se lo vamos a quitar el tú. Para no tener dos tú repetidos y ponemos el ing. Correcto. Correcto. No es 100% obligatorio. O sea, tener los dos tú no es gramaticalmente incorrecto. Pero no es tan adecuado para ciertos contextos porque puede sonar repetitivo, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo hacen en un contexto, por ejemplo, de trabajo, un contexto serio laboral, Nadie le va a decir nada porque es correcto gramaticalmente. Pero luego si quieren sonar más naturales con personas que viven allá, pues es mejor evitar tener dos. Mejor uno o ninguno, está bien, pero los dos ya suena repetitivo, no se oye tan tan bien. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, my pleasure. Con gusto. Ok, luego tenemos, déjenme ver, let me check the hour, déjeme ver la hora. Okay, para mientras, este, por favor, pongamos nuestro nombre completo en el chat. Morris, por favor, tú no, yo te llevo la asistencia a ti, no vayas a empezar a escribir. Eh, pero los demás sí, que están en casita, pues pongamos nuestro nombre en el chat. In order to take the assistance control, please. Thank you. Sí, los que siempre vayan manejando, por favor, este no pues no nos arriesguemos, ¿verdad? Solo avisemos oportunamente, sea aquí en la clase, sea en el WhatsApp group, ¿verdad? Para yo tomar en cuenta eso. Okay, thank you for following the instruction. Gracias por seguir la instrucción. Estaba preguntando, ¿qué me falta hoy? Porque me siento un poco más cansado. Veo que no tengo mi agua ahora. But it doesn't matter, no importa. Luego, eh, aquí yo tenía un ejemplo de, de ciertas cosas más apegadas a nuestra realidad. Algunos ejemplos más reales, no son de la plataforma. Entonces, quisiera leérselos. I hate to take the trash out. Odio tener que sacar la basura. I hate to take the trash out. I hate to wait in traffic. Odio tener que estar en el tráfico. Odio tener que esperar en el tráfico. Odio esperar en el tráfico. ¿sabes? I hate to stand in line at bank. Esta es un poco más específica, ¿verdad? Eh, odio hacer fila en el banco. I hate to stand in line at ATM. ¿Alguien sabe qué es ATM? No. Cajero. Correcto. 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 Eh, por las siglas en inglés. Eh, la A es de automated, la M de machine y la T, I don't remember. I don't remember no recuerdo ahorita. Pero sí, es este um, cajero. Entonces, ATM, cajero, directo. I hate to stand in line at ATM. Y eso creo que es mucho más feo porque se supone que el cajero es para evitar la fila del banco. Pero bueno, I hate to walk on the rain to work. Odio tener que, odio caminar bajo la lluvia para trabajar. En este caso, ¿por qué tenemos dos to? Porque eh, no son dos acciones conjuntas que unamos. Y por eso podamos eliminar una, un tú, sino que son dos ideas separadas. Yo odio caminar bajo la lluvia y luego aparte para trabajar. De hecho, es, ese, el segundo tú quiere decir para. Si lo quitamos en español, estamos diciendo odio caminar bajo la lluvia, trabajar. Entonces, en ese caso sí tiene que llevar el segundo tú. Luego, I hate to get up early. Odio levantarme temprano. No voy a decir nada de esto. I hate to get up early. Y luego me gustaría que alguno de ustedes voluntariamente dijera, ¿qué cosa odia hacer? Tenemos aquí el espacio para escribir. Si alguien quisiera comentar algo que odia hacer, this is the moment. Este es el momento. Now or never. Ahora o nunca. No creo que no odien hacer nada. La respuesta sería en este. Como ustedes gusten, como ustedes gusten. Okay, yo, pues odio ir por gasolina. ¿no? Ok. <laughs> okay, sí, y es comprensible, pues eh, siempre que me pasa, no sé por qué, o no están disponibles las bombas o, o hay un montón de filas, sí, también es odioso ir por gasolina. Uh, go to gas station. A pesar de que, de que vamos a poner gasolina y que tal vez lo que quisiéramos traducir es el verbo de poner, la acción de poner gasolina, recargar gasolina, eh, recordemos que muchas acciones en inglés se reducen a ir. Entonces, go to gas station, recordemos que lo entendíamos por ir a poner gasolina. Right? So, the sentence, la oración, quedaría así. I hate to I hate going to gas station. I hate going to gas station. Odio ir a, a poner gasolina. Excellent. Ah, bueno, se suponía que lo iba a escribir aquí. Excuse me. Great. Siempre que ustedes no pueden decir algo en inglés, no se preocupen. Por supuesto que, que estamos aprendiendo. Ahora, si creemos que somos capaces, adelante, intentémoslo. Si no, aquí estoy yo para ayudarles con todo gusto. Is there another opinion? ¿Hay alguna otra opinión, participación para hacer nuestro propio top 8? No. Ok. Don't worry. Entonces, eh, right now, vamos a ver el simple past tense. Brrr, drums, redoble de tambores. Simple past tense. El tense, recordemos que cada tense era tiempo verbal. Entonces, el tiempo verbal del pasado simple. Y de simple no tiene casi nada. Aunque hay muchos tenses que son más complicados, sobre todo los condicionales. Futuro condicional, wow, eso es una locura. Pero tampoco están tan sencillo. Entonces aquí ustedes ya pueden ir sintiéndose aún más orgullosos y decir, ok, eso ya es un nivel más avanzado. Ya no estamos en las bases, ya estamos con cositas más serias e interesantes. Okay, para hacerlo bien, para hacerlo entretenido, vamos a ver un video sobre eso. Okay. By the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in simple paths using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Entonces, eh, a pesar de que tienen la traducción en español allá abajo, la interpretación de esto es comenzar, dar un, nuestro primer paso a hablar en pasado en inglés. Ok. Eh, yo, sé, yo sé que tal vez podríamos decir, bueno, ¿en qué momento terminamos el presente? Eh, ¿Cómo es que ahora ya nos pasamos al pasado? No lo hemos terminado siempre. La verdad es que es una línea de tiempo, todos lo, los tiempos verbales. Eh, pasado, presente y futuro, pero luego se subdividen en imperfectos, perfectos, simples condicionales, entonces son muy complejos y siempre estamos estudiando todo lo que engloba al pasado, al presente y al futuro, ¿ok? So you don't have to worry about it. Si creen que no han aprendido algo hasta ahorita, no se preocupen, lo van a hacer en el momento en que sea más adecuado para ustedes. Su propio aprendizaje les va a ir Diciendo eso, ok? Para mientras vamos a ver este video con regular verbs in past, ya vamos a ver lo de regulares e irregulares. Ahorita, por el momento, by the moment, just watch this video, please. Hi everyone, in this class you'll learn to form positive and negative statements in the simple past. Using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I Didn't Study. Let's listen and practice. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Let's get started by practicing these statements in the past Simple past statements, regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday didn't equals did not. Spelling Watch Watched W A T C H E D Exercise Exercised E X E R C I S E D Study Studied S T U D I E D Stay Stayed S T A Y E D Shop Shopped S H O P P E D Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start though, I would like to point out the verbs towards the right hand side of the chart. When talking about the past, and if we are using regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense, and we can do this by simply adding ed. For example, the verb watch. We will change it to the past by simply adding ed. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula subject plus verb in the past tense plus complement. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement on Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject you. Then, we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement television. Let's learn how to make negative statements in the past. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula subject plus didn't plus. Verb in the present plus complement. Notice that in this case we include an auxiliary verb, didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday. First, we will add the subject I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements. Didn't. After that, we add the verb in the present tense. Study. Finally, we will add the complement. On Sunday. Let's analyze one last example. You didn't watch a movie. First, we will add the subject you. Next, we will include the auxiliary verb. To make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement, a movie. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past tense. I would like for you to use all the verbs on the right hand side of the chart and provide similar examples about yourself family, friends, and coworkers. For example, I watch television on Monday. I didn't exercise on Monday. My friend didn't stay home on Saturday. She shopped for clothes. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, excellent. Espero que lo hayan podido ver completo. Eh, estaba un poquito largo, verdad? Va a salir long, but I know you were able to do it. Así que pudieron hacerlo. Okay. Entonces, comentar un poquito porque ya justo ahorita terminamos con la hora. pero comentar ciertas cosas interesantes. Was there any pattern that you could notify? ¿Hubo algún patrón que ustedes pudieron identificar? Okay. Eh, al final del verbo lleva una ed. Llevan una ed, correcto, correcto. Y si recuerdan the title of the video, el Título del video was Simple Past Statements with regular verbs. Statements, recordemos que eran eh, oraciones. Entonces, oraciones en pasado simple con verbos regulares. ¿Qué relación creen que hay entre la terminación ED y los verbos regulares? ¿O cómo podría ser un verbo irregular? Como el ejemplo del one. Uh -huh. Esta one, when, creo si no me equivoco. Cambian su, su forma, los irregulares. Y los Correct. regulares solo se cambia eh, la última por, por ejemplo, study, finaliza en Y y se cambia con IED. Correcto. A watch se le agrega ED. Depende de la terminación, creo. Of course, of course, that you are absolutely right. Por supuesto que estás absolutamente en lo correcto. Um, y por eso me interesaba estas listas. Eh, aquí me estoy adelantando bastante, 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 pero un poco comparar esto. Estas listas de verbos que vamos a estar viendo en esta semana, si ven, son poquitos, pero aparte no están puestos al azar, solo para que eh, ustedes aprendan un millón de verbos, sino porque hay ciertos patrones que vamos a ir viendo, ¿ok? Pero sí, por lo general... Todos terminan en ed, ¿ok? Entonces a eso se refieren los regulares. Los regular, los verbos también están irregulares, e, perdón, regulares e irregulares. En español, en inglés, en italiano, en francés, en varios idiomas están ese tipo de verbos, pero en los idiomas derivados del latín, como el español, el italiano, el francés, el portugués también son mucho mucho menos son menos los que hay de irregulares por eso casi no hablamos de ellos en nuestro idioma en inglés son casi que mitad y mitad mitad regular mitad irregular por eso son tan tan importantes And we are going to be studying that on this weekend we, this week okay vamos a estar estudiando eso durante esta semana por el momento se nos ha acabado la hora no sé si hay alguien que tenga ¿Alguna pregunta relacionada a la clase, a alguna clase previa o alguna actividad de la plataforma? Si no, pues aquí terminaríamos. ¿No? Remember that you can also ask me whenever you want. Recuerden que pueden preguntarme cuando quieran, ¿okay? Si no es así, pues hasta acá llegaríamos. Good night. Good night. Good night. Bye bye.